Buenas a todos, gracias por esperar. Partimos con la segunda edición de el CS2. Y estoy acá con mi compañero Butterflies, que me está acá en el comentario. Hola, hola, buenas tardes. Un gusto estar acá. Sale todo bien. Y estamos haciendo la salita, que es con CCC la clave. Unas caras nuevas, un gusto. Siempre es bueno ver gente nueva. Un juego viejo, pero bueno, siempre es bueno ver gente nueva. Ya, disculpen si estoy un poquito pendiente de otras cosas. Acá me apaña el Butters en mayor comentario Pero mientras claro yo que trato de sí, pues. manejar todo. Que ahora vamos a hacer un round robin porque lamentablemente no pudimos pasar la cuota de 8 participantes. Lo cual es una pena, pero es lo que es. Hay que tratar de mantener el juego a flote. Con harta o poca gente. Así que harto ánimo a todos. ¿Y cómo lo va a hacer Butter? ¿Te va a meter a la sala también para espectar o...? En eso estoy Ah, abriendo el dale. unidad, un Ya, segundito. esperemos que se meta a la salita también. Aprovechando que todos en el chat me vayan diciendo si está bien el audio y cosas así. Ah, metemos al tiro la salita, salita. Lo que pasa es que es un juego fuerte, no está fuerte. Me Siempre meto es al tiro. un cacho encontrar un balance para estas cosas en realidad. Porque uno como streameando no lo ve. Le pongo al tiro el pase. Ahí estamos en modo pase. Así que ahora pueden partir. Heise contra Almax, partiendo en la primera de las tandas de el round robin. El Almax volviendo de Ultratumba. Sí, un all contra un noob. Bueno, Heise había participado ya en el torneo anterior y está poniendo bien duro. Creo que no puso, no sé si jugó el Numa en el torneo pasado, pero hizo un cambio de oro del Numa, así que está todavía probando mono, está encontrando que le apaña más. Ya. Ronstar normal de Elnum, balita. Quizás el 12 de Elnum, algo que me ha dicho el Berry durante mucho tiempo, es que no es un buen botón en neutral porque es demasiado vendido. Y sin Volpal no es cancelable. Qué buen 2B, le agarró el Tipper, pero no le puedo hacer el seguimiento. Me pregunto si el. Y Heise sabrá contra quién está. Ah, bueno, sí, además que lo cacha si es de Granblue, pero sabrá que está jugando contra el mismísimo jugador de Byakuya de Unichile. Quizás antes es el otro segundo, es el segundo mismísimo jugador. Ya, empezó el juego Byakuya, muy buen clear de la red. Le dio el Vorpal con ese chill. Uso SS, según, me imagino que es por la barra nomás, porque no siguió el combo, lo dropeó, lamentablemente. Y murió. Hay que ser valiente para eso. Es que yo creo que el Almax cachó que quizás a Heise le falta un poquito de conocimiento de sus propias frames. Él no es un personaje que tiene mucho plus frame dentro de sus block strings. Pero quizás cachó que no estaba repitiendo, que dijo, ya quizás no los cacho. O quizás dijo, oye, ¿sabes qué? Voy a machear. Buen bloqueo. La trampa, oh, lo logra hacer con la face drop del 5CC. Eso sí lo canjea y juega al juego de Byakuya otra vez. Había ido por po no había ido por casi ningún overhead de las Max, así que súper bien puesto eso. Y no tenía ni Vorpal, ¿vale? Así que se Y fue. ahora tiene todo. Ahora tiene todo, tiene barra de Vorpal. Me paro con Pero DP. sin miedo. Uy, el backdash. Lo pilla con 6-6. Botan rápido.
O sea, el amigo Heise se comió casi todos los 6-6B que tiró Max, un botón súper bueno. Le falta acostumbrarse quizás al uso más del botón D. Para childear y para tirar a Saul. Porque Max no está tirando antiaéreo porque, bueno, a él no le está entrando por el aire tampoco. Pero es una personaje que puede entrar por el aire. Ahí lo está haciendo un poquito más. Hay que consta decir que Heise le ha jugado a todos los que ha podido y aprovecha esta instancia en donde tiene que jugarle a uno de los... Básicamente es como un gatekeeper en la historia donde no hay jugar a Rampage. Entonces está aprendiendo por las manos. Sí, yo dije que esté aprendiendo a porrazos, ¿no? Esos plus, uy, le machó el plus premium. 5cc, él no es más 2 o más 4, algo así, pero ese que es plus. Claro, por ejemplo, Heise tiene muy buenas reacciones. Pero qué bueno. Ahí se nota la falta de experiencia en realidad, porque de que tiene una buena idea la tiene. Pero si hubiese podido seguir con el combo al Earthrow, lo habría metido en una posición horrible porque además tenía el ciclo. Claro, pero ahora las mil y un que tiene esta mona. No puede ser. Le hizo la del viejo y ya no. La gran viejo. Quizá le falta a Heise, que es algo súper bueno que tiene el es usar el 4-1. 4-1-C. El reverso para adelante, el botón. Ah, pero qué bueno. Lo pilla con el throw. El comando. El throw. Vamos, amigo, se puede. Por el meeting, challengea todo bien. Combo en el tiblo. Ganar el ciclo. Ganar el ciclo. Increíble, le ganó el ciclo a Yakuya. Uy, cuando el Max se pone a hacer. Esa maniobra aérea, en realidad yo entiendo por qué sería fácil ponerse nervioso. Lo entiendo perfectamente. Sí, es un noble check a este punto. Es un noble check gigante. Lo mejor que puede hacer es childear la red nomás del suelo, nomás quédate viola, tranquilito. Pero entrar en pánico contra ese tipo de maniobra es difícil. Y le cayó de nuevo con el teleport low. Se lleva al Max el 2-0. Pero Heise, sabes que le bloqueó muchísimas cosas. Super. Eso, súper bien. Tenemos bien por el Anmax. Y así concluye la primera. La segunda ya está anotada en el bracket en el challenge para los que lo quieran ver. Y también para el apoyo de nuestros jugadores, porque organizar un round robin debe ser mucho más peludo, mucho más difícil que un bracket normal. Así que esperamos que los jugadores puedan coordinarse con las partidas. Bueno, que como tampoco son tantos, pero igual va más allá de lo que podemos hacer nosotros acá en stream. Entonces la siguiente pareja que jugaría ahora sería Heise con el Luciano. Así que esperemos que llegue el Luciano. Oye, algo que me gustó que estaban haciendo recién en el match es que Anmax tiene el 5A de Byakuya, que es conocido por ser un botón criminal. No tanto como el mío, pero criminal. No le estaba jugando a rango de 5C ni a dejar Bloodstream ni nada, estaba jugando full push en la esquina, o si no jugaba en un rango lo suficientemente lejos como para poder pokear solo con el 2B. Y eso es porque básicamente si están en un Sterdam, por así decirlo, la Elnum le puede pegar un 2B y le pega los 2B counter hit, que como vimos pasó un par de veces. Es un detalle bien pequeño que yo no sé si lo habría hecho a propósito, me imagino que sí, porque el Anmax es bueno, buenísimo. Entonces, eso en realidad, jugarle fuera del rango de 2B cuando estás jugando como el rango cercano a medio a Elnum, independiente del nivel de la Elnum, ya es por sí estar como muy atento al game plan de la personaje, porque le estás quitando una de sus mejores herramientas. Uh-huh. Definitivamente. Bueno, y también la ventaja de botones que puede tener Elnum en estas situaciones es súper teórica, porque todo se basa en buferear todo. Y jugar un juego claro, aprovechando la ventaja de frames, sí, muy rápido, cuando honestamente la diferencia entre un botón de 5 frames y un botón de 6 frames se ve muy dura como en papel, pero de repente en la práctica uno tal vez no pueda aprovechar esa ventaja porque es nada la diferencia. Es prácticamente nada. Claro, son, como tú dices, son cosas teóricas. En el fondo no es algo a lo que tú vayas a reaccionar porque es humanamente imposible, pero es conocimiento nomás. Sí,
sobre todo porque de todo lo que hemos visto jugando juegos de pelea, de repente ocurren estas situaciones en todos los juegos, donde uno usaría un movimiento no óptimo y funciona, como la gente que corre y te pega, no sé, heavy kick o heavy punch, el botón heavy de cualquier videojuego en la cara tuya y te pega igual. Y es como, pero ¿cómo hizo eso? ¿Por qué funcionó nomás? Me hiciste acordar de unos matches del Juno, en video que yo notaba que el approach que hacía el Juno cuando estaba en rango, por ejemplo, de pegar un 5B, ya que el 5B lo empuja hacia adelante a la Katsuki y de repente hacía dash 5C en la cara del enemigo. Sí, es que Katsuki tiene un startup dash tan bueno que de repente el mono se desplaza deslizándose así como si fuera, no sé, Sonic. Como que corre, así que es súper buena. Es una ventaja el personaje, pero igual siento que es algo que hasta poca gente lo hace en realidad, como a ti te lo he visto igual harto, o sea, no sé si harto, pero lo he visto en ti, pero igual es algo en general que siento que podríamos explorar más con el resto de los personajes, así como acercarnos con un botón grande nomás, cuando sabemos que hay que está esa incertidumbre, si es que la otra persona está esperando o no está esperando el juego del assault. Claro. En el caso mío, yo usualmente entro con 2B, porque el 2B me setea en a Blockstream, que a mí me da mucha ventaja, o con el 2A, pero igual... se me ocurre que quizás con el 5C pueda hacer cositas, pero el 5C es tan lento que me da cosa usarlo de cerca, esa es la verdad. Bueno, esa lógica funciona harto en, ponte tú, incluso como juegos como el Granblue, en donde, de lo que yo he podido ver, mientras esperamos a los chiquillos para poder como comentar también de este juego, del Undernight y no del Granblue, de que también, tanto en Juni como en Granblue, chequeamos, hay como un chequeo de reacciones en el sentido de que estamos atentos, más o menos tomando los 20 frames, que es la velocidad teórica del cerebro humano para reaccionar, como que chequeamos básicamente 3 veces por segundo. Entonces podemos tomar esos intervalos para hacer algo a destiempo y poder generar estas situaciones incómodas en donde uno puede correr y pegar un heavy. Donde al final el botón heavy de repente puede ser 12 frames, 15 frames o incluso hasta 20 frames. Igual alguien no va a alcanzar como a reaccionar y hacerle counterplay a ese botón, a pesar de que sea entre comillas lento. Estamos muy condicionados a que 20 frames es lentísimo en muchos juegos, y si te das cuenta, no sé, por Undernight los overheads son de 25 frames para arriba. Sí, 100% de acuerdo. Sí, el tema es que la teoría de este juego igual es diferente, porque como dicen como dice la gente que conoce el juego de nombres, dicen, ah, pero ese es el juego que es anime, pero no es anime. Básicamente sí. Pero igual te da esa diferencia, ese chequeo de reacciones, por ejemplo. El chat siempre me cuenta que antiguamente el chequeo de reacción era correr en la cara de alguien y tirarle concentrar en su cara. Y así tú sabías cómo iban a reaccionar a cualquier cosa que tú le apretaras. Básicamente tú ibas a concentrar en la cara y veías que el weón soltaba para atrás. Entonces lo más probable es que esa persona está pero muy fijada en que tú le vas a pegar un low, no sé. Y usualmente funcionaba, pero ahora como el juego ha ido evolucionando y la gente tiene más conocimiento de OS y de opciones defensivas, quizás ya no es la mejor opción. Más encima, si están con la mente en un OS ofensivo, por ejemplo 2A AD o un 3C AD, si es que te quieren pegar un antiaéreo, te pones a concentrar en la cara y te vas a comer 4 lucas. Entonces no es una buena opción. Pero es chistoso saber que ese era el chequeo de reacciones, porque es como, chuta, me concentró en la cara así. Sí, como que se siente como irrespetuoso, así como, jaja, sí. Como, no, guay. No estáis jugando. Sí. Ups, me equivoqué. No, y también esa cuestión sirve mucho para los OS que son de antiaéreo, o como de botón largo, donde básicamente corres, le pegas el heavy y la persona como que, ay, hago el OS, pero es muy tarde. Y te vas de 5C starter de cualquier mono, te vas de 3 lucas 500 o más. Y fuiste. Y hay personajes donde eso te es demasiado letal. A mí se me ocurre, por ejemplo, a Katsuki, que si llega a hacer eso y a Katsuki te pega, no sé, un 6C, está muerto. No, y también estos juegos, o sea, bueno, también en Granblue, que ocurre mucho ese chequeo de reacción cuando ves que tú puedes saltar y si no te esperan con el antiaéreo, porque siento que los saltos de Granblue y de Juni son bastante de la misma velocidad, en el sentido de que ya está ahí en el apex tu salto y tu oponente ya cachó que está ahí arriba. Entonces, sí, con puro mental strike nomás podéis como evitar que reaccionen con un antiaéreo. Pero más encima que en Juni tenía estos monos con acciones aéreas como Wagner o Hyde, que te castigan por actuar al tiro. Cuando es como, oh, ese me botan antiaéreo y te vais de J236 cargado, te vais de Pogo.
y te va a ir de daño. Sí. O no sé, ponte tú también está el guatazo de Wolfstein con CS. No se me ocurre como monos con daño. ¿Qué herramienta va a desgraciar el guatazo CS? O sea, la necesita definitivamente, en mi opinión, pero... es difícil lidiar con eso. A mí me sorprende que hasta el día de hoy tú ves cualquier tipo de juego, o sea, cualquier tipo de nivel de uni, y la gente intenta antiarear el guatazo de Wolfenstein. Es que es imposible no hacerlo porque el mono salta tanto, y a mí personalmente encuentro el salto de Walton como su mejor herramienta, porque el mono onda como en Pokémon. ¿Tú cachai que los Pokémon usan vuelo y no les podéis pegar en el turno? Walton hace lo mismo, salta tan alto que tu ataque wifió y te pega de vuelta. Ah, sí. Entonces sí, pasa, de repente pues... mixarlo con el guatazo le funciona mucho. Y de verdad uno se siente muy condicionado como a... tengo que evitar que Walton me pegue el aéreo. Entonces lo mejor que se te ocurre es tratar de tirarte encima de él. O pegarle, ¿cachai? No jugarle defensivo, porque aparte es un grappler. Sí, es que esa es la cuestión, es como ya, yo puedo estar atento al antiaéreo todo el rato cuando salte o haga sus tonteras, pero eso significa que le estoy dando terreno en tierra, pues eso no necesito, eso es pésimo. Es como la peor opción que podía hacer, pues igual no te va empujando a corner, y si te meten corner y tiene barra, puta, saludo. Tienes que tener una mente muy, muy fría y calculadora como para saber qué hacer. O tener, obviamente, counterplay, la veo. Mejor ejemplo que... ¿cómo se llama? Que Psychotic contra Masoma no hay. Sí, Psychotic, no sé si lo leíste alguna vez. Que había... Psychotic escribió un documento de su match contra Masoma. Ah, no tenía idea. Te lo voy a dejar después en los topics. Te lo voy a dejar en los topics porque es muy bueno. Habla de cómo él... Fue desarrollando la mentalidad en el Master, ¿cachai? Independiente de que Masoma tuviera todo el counterplay del mundo, ¿cachai? Era como play por play lo que él quería hacer. Y lo logró, pues, así que... Increíble. No, definitivamente hay que dar una leída. Y le sugiero a todos también que lo lean en el off-topic cuando llegue. Ya, llegó el Luciano y contra su pana Heiser, ambos G9, ambos son amigos, ambos son rivales acá. Uno lleva un poquito más tiempo que el otro, pero de repente podemos ver una sorpresa. Porque más encima ambos juegan Granblue. El... ¿cómo se llama? El Luciano con un juego... ¿cómo se llama? Muy agresivo, muy loco. Propio de Mika igual. Un personaje que te permite hacer eso. Le gusta jugar bien agresivo. Le gusta apretar los botones. Bueno, Mika no le puede... es uno de estos personajes que puede saltar y hacer cosas en el aire. Entonces no se vende saltando. Bueno, pues, se está yendo de latigazo nomás en la cara. Ahí retomó su turno. Oye, CC no cancel. No sé si está haciendo a propósito, pero es... knowledge check de Mika nomás. Este Mika en realidad no tiene tantas opciones en su juego de strike throw, fuera de condicionarte al tiempo del command grab o de jugar a la plus frame. Pero ese es un clásico, pues se tira con esa cuestión, después con el 236B en el aire y... ya te vendió. Y hacer de Oki, esa es la clásica del Luciano por hoy. Sí, Mika tiene hartas herramientas para todo un poco. Puede hacer un poco de todo en lo que implica el strike throw, y aparte tiene un command grab, entonces... como que tiene sentido su kit. Bueno, y también que no tenga un reversal invencible. Un reversal Mika no es invencible. Ese wey, esa caminata lenta. Yo creo que fue el Fighting Commander que no lo pescó. Ya. ¿No fue Troll Rojo? De que si bien ver un Goltro ahí, los Goltros de los Command Grabs, como los de Mika o Wolfenstein, como el 360B, tienen como una ventana de tequeo muy parecida a la de un Troll normal. Entonces de repente uno puede ver un Goltro y es como, pero ¿cómo no lo tequeo? Porque es la ventana de un Troll normal. A menos que sea de Deadlock. Oye, qué buen bloqueo, pero no lo puedo castigar. Es que igual era un JC, así que me imagino que sigue siendo positivo incluso después de childearlo. Fijo, sobre todo cuando está tocando el piso. O sea, la primera win es para Luciano. First floor, divide.
El tema de Mika es que más encima con la run que tiene, que es tan rápida, es muy difícil como sacarte de la cabeza que en cualquier momento puede estar en tu cara, porque puede volar y si no estás preparado para antiarearla o para shieldearle los misiles, vas a salir perdiendo. Mira, el approach que hizo con el 2A fue excelente, porque le pego con la puntita y lo veo. Buen throw. Hace el corner. Ya, se acercó, pensé que le iba a tirar el overhead con el... O sea que sí, lo iba a hacer para un overhead, pero parece que no. ¿Qué estás haciendo, Luciano? Pucha, lo vi yo machando algo. Seguramente lo vi en el aire y quiso hacer algún antiaéreo o algo por el estilo, pero... Es difícil antiaéreo a Mika en realidad. Oye, vemos como el Luciano le machea los plus frames de la arma. Lo que pasa es que Luciano es una persona que juega con fe y no cree en las plus frames. Es como el terraplanista de los juegos de pelea. No cree en los plus frames. Sí, el terraplanista de los juegos de pelea. Oye, ¿no? ¿Viste esa interacción que el 360 no le pegó porque se desplazó la hitbox con el 6B? Sí. Es raro como cambia la hitbox en estas situaciones. Igual... ¡Oh! Bien, muy buen tech. Ya cachó que es el tiempo que tiene que usar el. Tiene que hacer el tech para ese botón. Y se va el 2B. El starter, y luego sigue en otra ruta. Uno puede ser. De 214C. Tenemos ruta de parte de Heise. Es que no, tiene. Bueno, no puede ser. No voy peor. Ah, pero no. Pero, ya no. Bueno, mucho scramble. Tal vez un poco spaghetti, pero. Estamos todos partiendo, así que está bien. Está bien. Quería decir el... Lo que me gustó del Heise es que igual tiene paciencia para jugar a la... A Mika, porque Mika es un personaje que si le has jugado poco en realidad, la Mika igual es... Como que induce un poco de desesperación, porque como es tan rápida, tenerla en tu cara duele. No, y también tiene estos ataques que se echa para atrás y maneja mucho el espacio. Y de verdad te puede tomar por sorpresa y es como, pucha, es un personaje que se puede mover más que yo. Ya, voy a respetar, te vas de Comangrab. O voy a childear todo, te vas del Comangrab que del 214. Entonces la mona igual puede manejar mucho, muchas cosas. Ajá. La mona es muy buena. Sí, man. El Luciano se fue y tenía que volver, man. Le toca la siguiente contra el Soundtest. Bueno, son mañas que no tiene. De hecho, muy automático juega y se va rapidito de la sala. Es chistoso ver eso en los torneos offline, que de repente como que no se están en Loser Finals y después tienen que ganar a Grand Final y el weón que gana se va. En Smash se ve harto, ¿sí? En Smash se ve harto, sabe, es muy chistoso. Sí, buen gana y se va y le toca después a él. ¿Para dónde está el tweet del...? El psicótico lo voy a seguir buscando. Pero eso, yo muy agradecido de aprender cómo usar OBS y todas estas cuestiones para poder ofrecerle a la gente oportunidades para poder jugar en los nervios de torneo. Que si bien los nervios de torneo son nervios, por lo tanto está como todo dentro de uno, funciona jugar bajo esta presión, por así decirlo. Como la presión de que estés bajo stream, de que... De que hay nervios. Porque me ha pasado mucho que, no sé, ponte tú que yo igual venía del Smash competitivo en su tiempo. Igual jugar en stream o incluso en presencial, igual me pone nervioso. Entonces, espero que todos puedan sacar algo positivo de esto y puedan ir grindeando su juego de torneo. Esta es la clásica. Parece que una partida del tiro. Sí, no, si juegan harto, los cabros juegan harto. Luciano con el song test. Y voy a hacer. ¿Sabes qué? Me acabo de dar cuenta de que el song test siempre jugaba en el color default de Viacuya. ¿Qué estás haciendo, loco? Buen bloqueo, buen dash block. Listo, se acabaron las opciones. Eso. Es que el misil es una herramienta que si tú sabes, o sea, si el enemigo no la va a bloquear bien, pucha, usarla la primera vez, la primera ronda, da lo mismo, ¿cachai? Pero en cierta forma,
el misil puede parecer un difícil o fácil de manejar porque te puede robar el corner. La amiga puede optar por no hacer nada para baitearte un Grinchill. O puede simplemente irse para arriba y caer con un aéreo y se casa con uno. Entonces, es un ataque como con un RPS así integrado. Sí, es automático. Oye, no sé si viste, pero fueron tres Grinchill que Luciano se notó que trató de acelerar, pero no pudo. El final lo mató con un 5 de counter. Oye, le borró la cuestión al tiro, lo vio saltar y le borró la cuestión al tiro. Eso, el Sante se adapta súper, el Sante se adapta súper rápido a eso, a como la respuesta que tienen hacia su seteo de red al final. Buen CS en reversal. Hoy le bloqueó el Kai. Ya, pero te fuiste de Command Grab, así que te va a comer 7500 de corno. De grande 3 lucas. Y ahora Luciana puede dar la vuelta, tiene meter. Eso, bloquea nomás, compadre. Buenas reacciones de parte de Sontest. Uy, lo pilló con el cambio de lado. 40 segundos puede hacer todo. Buen tech. ¡No! No. Lo pilló y se lo lleva. Eso es la Sontest. En mi libro son las Sontest. En algún momento te va a tirar el Command Grab en neutral. Ni siquiera el C, el normal. No se me acuerdo. Sabes que tiene el mono, es muy fácil querer agacharse y esperar. Sí. Casi lo logra. Un poquito adelantado con el 3B. ¿Qué es el 3C o 3B? El 3B es el potazo. El 3C es cuando pegan los combos para adelante. Ah, lo pilló machando, se va a ir 2TC. Atento al grid. Puede ser de cualquiera. Eso. Ahí era un chill. No, le estaba baiteando los 3C. No tenía idea que se llegaba. Oye, está re peleado. ¿Qué onda? Agárrense con eso, eso. Maché. El juego de espectro de Miga es buenísimo. Muy bien. Ay, muy tarde para ganar el ciclo. ¿Me lo puedo castigar? Qué muy lejos. Si bien quiere, Río queda muy lejos. Entonces, debe tener unos castigos súper específicos. Viego ya tiene todas para ganar porque tiene barra. Ah, tiene CS ahora. Va a terminar el combo, ¿no? ¿Se veo? Ya tenemos setup. Hoy pensé que iba a ser un combo CBO, pero bueno. No. No, Luciano sabe. Quedan casi. ¡Uy! ¡No! ¡Uy! Le challengea. ¡Pero qué buen baiteo, weón! ¡Qué buen baiteo, weón! Ahí estaba. ¡Qué Dios! Que tengo mal puesto el marcador. My bad. Mensaje se no. Que pusieron otro. No, es que el curso escribió muchas cosas. Ya, mira, tengo que arreglar el Nightbot porque lo instalé hoy día. Así que después de esto voy a empezar a cómo hacer bien la cuestión. Oye, le bloqueó el teleport también. Yo estoy cachando que el Sontes probablemente va a querer jugar más de mid que de low. Porque recién el juego de low fue lo que le hizo perder. Varias veces Luciano le entró por arriba. Oye, ¿qué onda ese combo? No pegó nada. Ay, Dios mío. Eso lleva con perfecto. Ese. 200 de barra. Eso fue una ronda vía cuya 100%. Te meto en la lavadora. Buen chill. Cuesta mentalizarse a quizás apretar 4 después de eso, porque el Lucen igual está tirándolo muy arriba. El JC. Igual como el JC de Mika es cargable, no es fácil temporizarlo siempre. Claro. Vamos a ver Luciano cómo se defiende de la casita. Queda, definitivamente. La situación es similar a la pasada, también lo macha con 2B. El 2B de la Mika lo tira, hace challenge. Sí. El 2B de Mika es un botón que tiene mucha gente. ¡No! Le CDP, pero desafortunado. Ahora va a volver al corner donde estaba y con web setup. Quizá intentó hacer 2-3-6, eso me hace más sentido. Lo que te iba a decir era que el 2B de Mika es un botón que tiene una hitbox bastante activa igual, así que es re bueno. Lo pilló durmiendo. Porque logró saltar la vez pasada. Se va a parar machando, se va a parar con 5A. Y casi con un Mangrav. No, que Dios. Está aprovechando las ventajas de Mika para los oponentes cuando lo respetan demasiado.
Es que tener a la mica encima, sobre todo con barra, es una cuestión tan... Sí, da miedo, eso es verdad que da miedo. Pero qué bueno, bueno. Ya, está seguro el ciclo por lo menos. Pero como que siento que hay un poquito de similitud en cómo está, cómo juega Diaco y Mika, con la posibilidad de irse para arriba y cambiarse de lado desde arriba. Sí, es como que están jugando un juego bastante parecido, solo que el Diaco ya obviamente tiene quizás mejor Oki. TRM, primero que vemos en todo el, en toda la temporada, así no sé por qué. 6-2-3-C, sí. Ahí lo que podría... Lo que podría haber hecho Soundtest era poner, hacer un... ¿Cómo se llama? Un setup de dos... Oye, bueno, veo. O hacer un setup de dos... ¿cómo se llama? Webs y cargar grid. Habría ganado el ciclo. Ah, ya, lo gastó Noki. Chequeo de reacción. Sí. Uy, se va de... muy lejos. No le salió el dash. Lo mató, lo mató. Con su atributo. Increíble. Low crash. Logra pasar. Increíble, weón. Y se lo lleva. Muy, muy bien por Luciano. Oye, sorry, Heise, no sé qué le pasó al... El bot anda detonado. Viene de Luciano. Encuentro que Soundtest como que estaba jugando demasiado conservador quizá en neutral. Se fue full a jugar corner. Sí, el mono no tiene el mejor neutral juez del juego, pero tiene algunos botones que son buenos. Pero no, Luciano se volvió loco. A ver, voy a ver si puedo desactivar el Lightbot al tiro. Heise, TRM es una sigla que viene, del Blastloop, significa Throw Reject Miss. En el fondo, a ti si tú estás bloqueando y aprietas el macro o el botón para tequear y después te tiran el throw, por así decirlo, en los recovery tienes una especie como de cooldown en el que tú aprietas el throw para tequear. En los que no puedes volver a tequear, pero no te van a romper el shell tampoco. Por ejemplo, Luciano recién lo que hizo fue 2A, 2A throw, y seguramente Soundtest apretó intentó apretar el throw pensando que quizás lo iba a grabar. Entonces, como pensó que lo iba a grabar, tiró el throw antes y Luciano le tiró el delay, que es suficiente para que no pueda ser tequeado, pero no suficiente como para ser challengeado. Es como un espacio muy chiquitito de tiempo. Es bueno para la gente que usa harto OS defensivo, que le gusta tirar kill al tiro, o si están muy acostumbrados a tirar throw en wake up. Y la verdad es que Luciano tira harto throw en wake up, o sea, cuando te tiren Oki, te tira harto throw, que es una de las herramientas válidas que tiene la personaje, obviamente. Sí. Hay que adaptar un poquito la jugada. Aunque no siempre hay que confiar, siempre hay que tomar una postura bien safe, teniendo en cuenta como lo que puede hacer el mono. Más que netamente maña del jugador, hasta que tenéis como el indicador de que ya esta persona tiene esta maña. Claro. El tema es que no todos los personajes tienen buen TRM en realidad. O sea, y se hacen de manera diferente. Por ejemplo, el de Mika tú puedes tirar 2A, 2A TRM fácil, porque pucha, la velocidad de Mika y más encima el 2A no tiene tanto pushback. En el caso, por ejemplo, de los monos que juego yo, Line puede tirar 2A, 2A TRM, 5A, 2A TRM, y Batista puede hacer 5A, 2A TRM. Pero no puede hacer 2A, 2A porque la dejo muy lejos al enemigo. Bien, bien, bien particular igual hacer TRM, porque el TRM al final apaga el OS del oponente cuando uno entiende cómo funciona. Pues como vos metes el TRM, voy a tener que dejar de usar OS. Entonces, de verdad, es como una opción de... No sé si como de última instancia, pero es como... Tú vas a cambiar el game state por, haciendo esto. Porque vaya a cambiar como todo el mazo de cartas de opciones, o la mano del deck de opciones que tiene la mente, la hay que cambiar con un TRM. Entonces, tiene básicamente, claro, básicamente le estáis metiendo el miedo de que de que tú sabes que él está usando veces. O sea, él sabe que tú estás usando veces. Entonces, como chuta, hago lo ese, no hago lo ese, es que me voy a comer un throw, y en una de esas se me sale un shield y me encima me rompe el shield. Claro. Es una herramienta que curiosamente sirve mucho más con los jugadores de más alto nivel. Claro, tiene mucho sentido porque en nivel bajo tienen las mañas de otros juegos de pelea en donde van a hacer stand tech o van a hacer chill agachado,
porque es normal apretar el botón de tequeo en una posición de defensa, pues. Pero desafortunadamente el Juni es un jueguito único y especial en donde te puede castigar esa opción, pues. Después aprendiste OS, sientes que le podís jugar al mundo entero, nadie te puede hacer strike throw o assault throw. Después te hace un TRM y se te cae todo, entonces como que volviste a entender que eras un pequeño jugador en el gran mar de locos buenos. Pero es parte de... Bueno, también como lo vimos en el stream pasado que hizo Berris ayer, como que tiene mucho sentido lo que dijo ahora, porque si tú tomáis todo eso en cuenta, veis como el game state como que o se pone muy avanzado en el sentido en que todos juegan a reacciones, o se vuelve muy simple en el sentido que ya nadie está usando OS, porque saben que no sirve. Entonces como que o se van muy avanzados o se van muy simple. Es súper interesante. Ahí llegó el lucero. Sí. Oye, pero esto ya se agarraron a cacho, ¿o no? No, esto es... Antes era el Air Max con Heise, y ahora es Luciano con el Air Max, así que... ¿El Air Max la juega al Fon? El Air Max tiene una Fon, ¿no? Y no es para nada malo. Sí, porque ahora Luciano tiene que jugarle contra un Sounder con proyectiles. Y con botones gigantes. Bueno, en eso comparten lo mismo. Bueno, sí. El tema es que Fonon igual puede jugar harto en el aire y puede interrumpir a Mika con los trayectos diferentes. Pero qué buena. Partimos con un combo heavy. Sabía que iba a ser un dash block, parece que lo misió. Se comió tres luquitas y cerca al corner. Eso es una trampa, pero de aquellas. Se le cayó, no lo hago. Todo bien ahí. No terminó con barra. Escucha, yo no todavía no nacía en uni cuando Fonon dominaba Chile. Pero todos los de ese tiempo dicen lo mismo, que es una mona terrible. Sí, yo no sé realmente qué le cambiaron aparte como del daño. Que dijeron que le mataron mucho el daño. Y yo la veo como con un daño súper... Lo que pasa es que le cambiaron mucho la ruta, y lo otro es que el daño del 4C está genuinamente nerfeado. O sea, del 4B, perdón. Es que el 4B es un botón muy estúpido. Sí. pero antes con el 4B te pegaban 4 lugares. ¿Cachai? Con un combo sin barra, quizás. Y aparte que la mona se puede setear Oki super bien. No sé, que uno realmente no pensaría en Sounder. Pero acá hacer Oki con proyectiles es muy bueno. Por ejemplo, ahí en todo ese trayecto el Landmax tiene que haber hecho una sola frame 3, que fue la que hizo al final con el 6-2-3A. Pero lo que estaba esperando era ver si es que encontrara algún chill del Luciano, porque si tiraba el chill verde, Landmax podría tirar CS, Dutch Throw, le rompe el grid y se queda con el otro, pero el Luciano no chillió ni una cuestión. Así que dijo, no, hermano, yo sé lo que quería hacerle. También con la ventaja de Eric que tenía, no era ni necesario chill verde. No. Solamente bloquear. No, pero ahora murió. Como la mona tiene botones largos... Y la pequeña ventaja que te puede dar un chill para poder machar algo, de repente ni existe en cierto rango, entonces es mejor bloquear nomás. Childear por el grid y quedarse sentado. Ahí, para todos los que están viendo que tengan poca experiencia entre Yusuriha, lo que acaba de decir el Vice es el mejor consejo que les podemos dar de ese matchup. Quédense sentados nomás y ganen el grid. Hablando de experiencia, para Luciano creo que debe ser una de las pocas veces que lo voy a jugar de una forma, así que debe estar acá porque Fonon... probando todo. Fonon activa el Amma que desapareció, el Fury juega de repente Fonon, que está jugando otras cosas. Yo tuve una Fonon de bolsillo igual, que curiosamente es mi segundo personaje va a jugar. Pero no me acuerdo, él le jugaba a Luciano Fonon, eso es la verdad. Así que Luciano está aprendiendo de lo más duro. Siempre ese combo igual debería escalar harto. De hecho lo dropeó. Le metió el 4B entre medio. Uy, ese fue un OS. Ese fue un OS, 100%. Le intentó hacer el TRM, pero... Ammax preparado, pues sí. El Ammax, por lo que otro nivel. Es el tema, hacer TRM también requiere un timing particular. Porque puede hacer botón throw y aún así... todavía te pueden tequear. A pesar de que en teoría hiciste la opción correcta. Por eso generalmente el TRM se hacen dos botones, como 5A, 2A throw.
porque ahí es más fácil que esté en esa ventana en donde ocurre el terreno. Lo pillo con el chistoso. ¡Uy! No, no sé si fue a propósito, pero qué buena opción. Oh, buen childrar, pero alcanza lo que era. Otra vez childeado de mica. Fue por un botón B, creo que fue el arma. Sí. Bienvenido, Kuzu. El ciclo está muy a favor de Luciano. Oye, FF pone un haciendo antiaéreo. Eso no se ve todos los días. Eso recovery para atrás. De hecho, le dieron el ciclo al Armax con la concentración. Le challengeó el dash nomás, siendo que el Armax tenía 1000 opciones de apretar botones. Y le... starter, muy similar, parece incastigable. Qué raro, qué loco. El Armax intentó... Sí, quería decir que el Armax la tiene que haber pensado mucho. Le intentó hacer quizá un control. ¡Ay! Eso sería todo. ¡No! Pero. ¡Meu Deus! Juego Strike Throw de Phonon. Curiosamente bueno para un personaje de su perfil. De. ¿Cómo no le sale el chistoso? Y muerte. Es muy difícil acercarse a una Phonon. Lo tenía todo planeado para que pueda verles partidas. Para poder retarlos después. No, mentira. A ver esto. Pero hay para los que tengan poca experiencia contra Phonon, la verdad es que acercarse a una Phonon es como el 70% de la pega, porque en realidad no tiene las mejores opciones defensivas. Pero de qué sirve las opciones defensivas de Phonon si me toca una vez y me gana y no le puedo entrar nunca? ¿De qué sirve? Como diría el Omniman, that's the neat part. You don't. You don't. Simplemente no se puede. No, bueno, lo rico es que Underlight tiene muchos zoners de todos los sabores para practicar tu dodge block como tú quieras. No olvidar que Waldo Zoner. No, claro, no olvidar que el 5B y el 2B de Waldo son herramientas de Sonic. Tengo atesorado ese match donde le gané. Esa es como la misma sensación que tuve yo la primera vez que le gané al Wolverine. Sí, cuando... Tardé como 6 meses. Creo que eso que hay unas partidas y veis progreso, definitivamente apañar todo. Y cuando ocurre en torneo, ya sea por stream o fuera de stream, también es súper gratificante. Por supuesto que sí, pues. También ayuda harto como a entender que en los juegos de pelea, al igual que los matchups, los jugadores siempre tienen como porcentajes de ganar o perder. Entonces, obviamente, habilidad y conocimiento influyen, pero nadie es invencible, ¿cachai? No existe un 100-0. Porque el juego de pelea y son un montón de cachipón, entonces de repente tomaste los buenos cachipón y ganaste una pelea donde se esperaba que fuera ya perderlo. Y así el y se hace el curso está hablando de un FT50 que tuvo en el Berry. Habíamos varios en Discord viendo el FT50 y cuando el Berry llegó a 49 wins, el curso se salió, o sea, dijo que esa era la última y se iba a salir. Y el Berry, como que todo empezaba a decir, no, vamos, bueno, juegale la 50. Y eran como las 4 de la mañana, así era súper tarde, weón. Fue uno de los mejores streams del Berrisket. ¿Sí? ¿Aló? ¿Sí? Aquí quizá te cortó entre medio. Ah, chuta. La malo pequeño. Se le hizo. El FT50, o como yo le digo, el FT Sueño. El primero en quedarse raja, gana. Tenés que decirle a la mamá. Mamá, que tú no, a usted no le corre. Ya. A mí sí. Deberíamos tener a Heise con el Soundtest. Como en la última de este run. Y después vamos a chequear todos los puntajes. Y los que han ganado más van a pasar a una Grand Finals inventada de el mejor de tres. Podría ser. No sé cómo debería hacerlo, honestamente, porque, claro, en el round robin va a haber alguien que va a ganar la mayor cantidad y se va a enfrentar con la segunda persona que tiene la mayor cantidad, pues, pero
lo podríamos como interpretar que uno está por winners y el otro está por losers. Yo creo que sí. Porque en realidad no he jugado tanto y lo más probable es que igual va a andar rápido. Yo creo que es una buena opción hacerlo como doble eliminación. Sí. Quería decir, una de las cosas que más me gustó de del último BBO, porque igual dentro de todo se pasó bien, fue que el Berry jugó Hilda. Y el Berry decía, puta, me da lo mismo ganar, me da lo mismo perder, y jugó la Hilda y... Pucha, como alguien que no la juega tanto, pero que igual la veo caleta, me gustó ver, y esto es como un placer culpable, pero me gustó caleta ver a un jugador que yo considero top player en Chile, cometer los mismos errores que cometía yo cuando empecé a jugar a la mona. Somos todos humanos después de todo. Hilda es un personaje tan especial porque de verdad tú no puedes apretar ningún botón C si tienes algún personaje. Si tienes un enemigo cerca, tú no puedes apretar los C, ¿cachai? Lo horrible que es eso, que el resto del cast tiene algún tipo de botón. Sí. O sea, algún tipo de utilidad con el C. Hilda no. Tú apretas un 5C cerca del enemigo y te moriste. No, ese botón no sirve ahí. Y todos los otros monos tienen como hacen simplemente un botón de alto alcance. Pero la Hilda no. Claro. No pega de cerca. Y yo veía al Berry apretar el 5C y como que lo veía así como puta la wea. Lo veía en su cara, weón. Ay, sobre todo el 5C. Aún así, de Hilda que pega sí, arriba, pues. Pega arriba, ni siquiera pega. Bueno, ni siquiera pega bien así. Claro, ni siquiera como al frente, como para intentar sonarte, no pega arriba. No, sí, van a. Igual llegó lejos el pana, creo que se fue como 4-2, una cuestión así. Así que igual le fue bien. No, y bueno, fue ese torneo con la mentalidad de jugar con todas las dificultades que implica aprender un mono nuevo, porque cuando ya te acostumbras, o sea, más que ya te acostumbras a un personaje, cuando tienes ya tu main, pero lo tenéis guardado, y puede que te queráis cambiarlo, porque nadie quiere perder realmente, ¿no? ¿Cachai? Como ya tiro mi second y si pierdo tiro mi main. Pero... Ah, lo que iba a decir eso. Eso quería decir que el tema con Hilda es que es como pasar. Por eso este juego yo encuentro que es tan mágico, porque tú puedes ser un jugador muy bueno, puedes tener excelentes fundamentales, pero la cuestión es que el arquetipo, por así decirlo, de los monos, en mi opinión, es como una esfera, y como que mientras más cerca del centro están, obviamente tus habilidades se van a compartir entre esos personajes. Y los que están más a la periferia, que en mi opinión son, pucha, Waldstein, quizás Carmine y los Sonner, Yusuriha, Hilda y Batista. Son cuestiones que tú puedes ser muy bueno con esos personajes, pero no porque tú seas buen Sonner significa que vas a ser bueno con uno y con el otro. En cambio con los personajes de Strike True, eso sí es posible, porque este juego es más de Strike True que de otra cosa. Sí. Yo encuentro que eso es genial, porque este juego dentro de todo... Tiene zoners que son extremadamente fuertes, pero defenderte bien de esos zoners es una cuestión que te recompensa mucho. Te da el CS, te da mucha barra, te da el Vorpal, ¿cachai? Todas esas cuestiones que son como fenomenales. Entonces, este juego tiene esa actitud única que yo encuentro que es demasiado bacán de los zoners. Pero sí, algo que yo le dije al Berry en el comienzo cuando empezó a jugar Hilda era que en realidad si quería jugar Hilda y dedicarse a Hilda, era una mona que tenía que dedicarle harto tiempo porque es literal jugar Tower Defense. Y también que en todos los juegos en general, zonear es un estilo de juego que siempre lo miran a huevo, pero es muy difícil zonear en la idea de querer ariar al oponente, porque básicamente son puros mids y tenéis que jugar muy preventivo casi siempre. Y cuando ya no lo lograste y perdiste, estáis en el corner contra el mono que te va a destruir. A menos que tengáis, no sé, pues como los DPs de BB Tag, que son como de un botón o algún tipo de mecánica defensiva como un estilo burst. Pero si no, sonar es peludo. Pero si algo tan sencillo como que Isla te tenga en corner con cualquier combo que te pegue y que te deje una esfera encima, a ti te obliga a... O a soportarlo y esperar algún tipo de error de la Hilda. O a tirarte de cabeza y comprometerte a una opción que no siempre son las mejores, ¿cachai? Por ejemplo, a mí se me ocurre que yo de repente puedo pegar un 666 con Batista. Pero pegar un 666 en Wake Up es que si el web me pega un 2A, yo me como 4 lucas y tanto de corner. Y me puedo ir de reset después. Uh-huh.
Entonces, a eso me refiero con que la mona igual tiene su magia. Y lo otro es que Hilda debe ser cale, Gaian, así que no. Eso no es algo bueno. Sobre todo en un juego donde hay tanto mono y Rushdown. Por eso a mí me gusta, por ejemplo, estos son dos personajes, en mi opinión, disculpa, que juegan en un rango medio. Tienen buenas herramientas de rango medio. Ambos tienen sus ventajas y tienen sus fallas, obviamente. Byakuya siendo un personaje, entre todo, mucho más sólido que Elnum. Porque Elnum tiene que tener Vorpal para poder hacer su magia, por así decirlo. Y la pala morada. Yo opino porque Elnum también es como es un personaje más all-rounder que Byakuya completamente. Porque tiene proyectiles y tiene botones más largos, los botones C. Uh-huh. Pero sufre eso, pues tienes mucha Jack of all trades, por Master of None. Sí. Como que no tiene nada que sea. Uy, qué buen salto. Que no tenga nada. Ay. Es que Samora puede hacer todo, pero no puede hacer todo como con la misma duración que otros personajes, ¿cachai? Ah, sí, perdón, no tiene nada en lo que destaque por sobre otros personajes, pero lo tiene todo, a eso la vez. Eso quería. Si te vais con el contexto del Yuni, en donde por ejemplo hacer block streams muy largas o presionar por mucho rato, ponte tú como consuelo con strikes o con high lows, termina beneficiando al oponente por la defensa. De repente podía apreciar más en juegos como el Under Night las ventajas de tener un poco de todo. Porque por ejemplo, yo estoy viendo aquí. Perdón, es que justo iba a decir que yo estoy viendo mucho aquí que el Soundtest está teniendo más cuidado de no quedar con la. De no terminar su blockstream con el seteo de la web, porque él no le puede responder con un 2-3-6-6. ¿Sí? Que eso es más conocido, eso es puro conocimiento. La única forma de saber eso es jugarle al mono y ver cómo te saca la cresta nomás. Sí, que mono es muy de probar también. Nada más. Sí. Típico caso que no podéis lavear todas las cosas que hace el mono porque tendréis que aprender. Sí, 100%. Ya tenemos la ruta de Soundtest. Excelente. Oye, Bailoff del Heiser. Sí. Le roba el clip. Quizá el Heiser lo que le está jodiendo es que este juego, que dijiste, viene de Granblue, ¿cierto? Sí. Que en este juego los Blockstrings en general tampoco es como aprieto botón, super y quedo safe, ¿cachai? O sea, botón, especial y quedó safe, ¿cachai? Que eso es como algo que sí tiene el Granblue hasta cierto punto. Pero son cosas que se prenden nomás con el tiempo. Él no es un personaje extremadamente popular acá en Chile, así, y tiene mucho material de donde estudiar. Sí, tenía harta gente para preguntarle también. Sí. Y algo que me gusta harto de Underrise es que los combos no son ni muy largos ni muy cortos. No, es una cuestión que los puedes lavear un rato y te sal de manera natural. La duración es como justa y necesaria, como para que para sentirse bien al quien lo hace, porque hizo un combo bueno, y para el que recibe el combo para no quedarse dormido. Sí. También están los resets no intencionales, como le dice el Soundtest. No, bro, es que dropeé el combo. Capital Reset, no. Tenemos setup. Zona de peligro. El Heiser bloquea. Uy, estaba muy lejos. Entre medio. Oye, tiene buenos techs. Eso, me gusta. Te queda súper bien los throws. Buen throw, te caí. Se deshizo de la web que tenía enfrente. Ah, está intentando hacer la el multiblot, acercarse con el Juan. No sé ni siquiera si es el multiblot. ¡Uy, qué bueno! Ya, tiene la idea por lo menos. Esa es la idea que tiene que hacer con ese movimiento. Acercarlo, ojalá entre algún gap. Y ahí podría haber hecho CS a Gridbreak, se va a asegurar el otro ciclo. Como dijo el pana Benny en algún momento, él no me da un personaje que tenéis que hacer magia para hacerla funcionar, pero si eres mago, la mona es muy buena. Bueno, y como todos sabemos que los magos no nacen, se hacen. Sí. Así que todo el ánimo para el Heiser. Sí, dale nomás. Uy, buena. Sí, no sé, nomás. Sí.
Listo, se morir nomás. No, son tres horas y me dar, weón. Mira que. Vale, igual le quedan 20 segundos. Sí. Vamos a tener un pequeño drop. Pero sigue siendo. Convito 4. Convito 4-1. Tiene el ciclo. Oh, es que pensé, tiene 200 de barra, le voy a hacer un Iwex, oh, pero no, antes no tiene nada que, no tiene que hacer mucho, tiene que holdear uno nomás y ni siquiera con un combo a ver que se lo habría llevado, así que me jugaba ahí Santes, bien jugado por Heise también. Sí. Probablemente el matchup más difícil del juego para cualquier persona que viene entrando al juego. Sí, definitivamente un personaje bien gatekeeper por todo lo que puede hacer. Oye, no sé si hay algún match pendiente que podamos tirar a stream mientras tanto, porque veo que Santos contra Kuzu no se han jugado y Hayasaka contra Luciano tampoco. A ver qué dicen en el Discord. Sí, con eso estaríamos en las últimas. Ah, no, jugaron. A ver, parece que ya jugaron todos. A ver. Por ahora no han actualizado todos los... las partidas. Queda Santos contra Kuzu y queda Luciano contra Hayasaka... el mismísimo Hayasaka Meltilot, que no apareció en ninguna partida de stream. El Kuzu contra Santos, pues no sé si estarán acá para que vengan a jugar, porque me parece que eso no lo han jugado. Ahí les dije que vinieran al stream, no es posible, no han jugado entre ellos. HD Live 4K. Aprovechen porque acá... la gracia del stream es que se guardan las partidas. Digo, después las pueden ver. Sí, las pueden ver si en mi stream pagan 500 puntos. Que se farmean gratis. O también pueden preguntarme directamente qué es gratis. ¿Qué te iba a decir? A mí una de las cosas que más me costó entender de mi matchup en particular contra Hive... fue que hay mucho que saca Hyde de jugar el juego del Counter 3C. Y a Batista no le voy a pegar Counter. Entonces yo literal tengo pase libre para saltarle a ese mono y probablemente no me va a pasar nada. Ahora entiendo, de verdad que yo no sabía, no se me había ocurrido jamás. 2 años jugando y se me ocurrió hace poco. Es una buena observación, aunque yo creo que Hyde puede hacer muchas cosas. No, de más, pues, pero me refiero a que si yo salte y pego un flip top, por ejemplo, a lo más me voy a comer el daño 3C con el Infinite Ward que pega 2 lucas 500, ¿cachai? No más que eso. O sea, el mono puede hacer creo que 3C en Rekka. No lo he visto. Pero, o que, quién sabe qué tan timeado puede ser, pero claro, el 13 OS con Revit efectivamente pierde poder ahí. Ojo que le macheo nomás el 6-6 no cancel. Y eso tradea la gran mayoría de los botones B por lo menos. Tú no había cuya. Lo pilla con el 12, con el rango increíble que tiene. Lo lleva al corner. Voy con Fiend of Sound. Y lo pierde desafortunadamente. Uy, el Concentrate para ganar el poquitito de barra que le faltaba. Wow, super buena. Bueno, super buena. Muy bien ahí el coso. Atento que Sound está a punto de ganar el ciclo. Y tiene muchísimo Warpal, y más encima le sobra la barra. ¿Cómo lo que decía? 13. Tenemos Setup, Veilox en Super. Y 2. Sí, esto mata. Si no mata me voy a decepcionar mucho, allá. Estuvo a un cubo de grid de ganar todo el juego. Es lo que pasa cuando ganas con todo. Rega, con qué bueno el Lockers del Rega. Uy, el tuvo al tiro. No sé si eso fue esperando el tiro o qué, pero. Otra vez. O sea, no se para, pero. Hace Rega nuevamente. Oye, mantiene. Uy, bueno. El turno, pero sabe, venga. Y hace. Va por el Mythic. Cosa que ha hecho un poquito. En las partidas que hemos visto, porque o va por setup o... no le salió el botón. Bueno. Oh, se desesperó antes, estaba machando el CS. ¡Ay, ay! Ojo, que todavía la puede ganar. Mira, la puede ganar, definitivamente. No, creo que no se le rompió el grid porque estaba en el transfer stage. Sí. Ya le toca el Kuzu, tiene todo el lado del mundo. Tiene meter, tiene la distancia.
No, salte, a eso. No, entonces está esperando. Sí. ¿Sabe que lo quiere? ¿Sabe que le quiere hacer un throw? Quizás vamos a ver un 3 CD cuando lo vea echar hacia adelante. Ah, no. Toma su turno con la. ¡Oh, se pero va de 3 el botón! Le pegó en el techo. Oye, es súper bien jugado, pero Sante se desesperó mucho. Definitivamente quise salir de ahí del corner lo antes posible. Eso está barato. Jugando con el Chimmy para atrás, a ver si el 5 de. Es la bolita antiaérea. Pero la super, sí. Le va a buscar el chip damage. Porque el porfa al trade de Hyde. ¡Ay, ay, ay! Lo pillo machando. Ahora el ciclo va, el Sontes, bien pillado hoy. No, no, eso. No saca ningún problema. Creo que, no sé quién tiene esta Javi, está muy parejo. No, ahora el expuso, pero está muy parejo recién. O no tenía idea que podía hacerle, voy a continuar eso. Buen cheat, justo al FF. ¡Ay, ay! Se lleva el ciclo igual. Tenemos el overhead que confirma. A ver si lo mete en el Vortex. Tiene de todo para ganar. Ya sabes. Porque no tiene barra de recursos tampoco. ¡Ay! Oh, se me rompe el primero, no puede ser. Desafortunadamente no lo confirma. No lo puedo confirmar, weón. Pero Kuz escapa, vuelven a mostrar 15 segundos. Es que yo de verdad creo que el Sante está nervioso porque está jugando contra el Kuz. El Kuz es como con 3 vías extra. Oye, ese Roaz estuvo súper peligroso. No, murió. Afortunadamente, tira de P y se lo lleva con 2 segundos. Oye, pero ese Roaz que pegó el Kuz en el CS del Sounds fue pero lo más valiente que he visto en mi vida. El Sounds tenía que apretar un botón, cualquier botón, y ganaba. Pero justo el Kuz dijo, no, yo voy a machar, no, chaval. Y ganó. El manejo, la tensión que debe estar para estos jugadores es tremenda. Bueno, chill de Sounds. Posiblemente sigue el ciclo. Pero no hay setup porque no hay mitad. Y hay DP. Lo vio que está tirándole mucho 5A, quizás. Dijo, bueno, DPB me sirvió. Así va siendo. A fugar el daño. Ah, quiere ganar el ciclo. Sí, quería ganar el ciclo. Listo. Bien, bien jugado ahí. Definitivamente, aprovechó el daño. Aparte que tenía el ciclo seguro. Tenemos Rekka Starter. Ojo que Hyde puede hacer eso. Aunque childea. Sí, aunque si childea el último hit igual te pega esa cuestión. No mucho lo puede hacer. Oh, el azar por abeja, Hyde. El coso tiene rota muy bonita, weón. Eso va a doler con Borpan. ¡Ay, ay, ay! Tenemos 4500 y... Eso no. Ya. ¡No, el... Pogo le gana a Trump. ¡Ay, el Pogo le gana a Trump porque tiene el Low Crash! Ya. O sea, más que el Low Crash es porque el mono se le eleva. Sí, el mono se eleva, sí. Mala mía, sin... Sí. No, pues tranquilo. De hecho, es un placer que la gente no sepa y pueda vivir sin saber lo horrible, la aberración que es como hoy. Ojo que el Sontes empezó a hacer algo que no había hecho en todo round, que es tratar de challengearle los regaches. Justo está haciendo mucho que termina la presión y regachea y no, el Sontes sigue parado nomás. Pero ahora está reaccionando, lo tiene el corner, 200 de barra. Bueno, desafortunado de que... El Kuz tiene el ciclo y como estuvo en transfer state, él no pudo conseguir también eso. Sí. Pero no importa porque le ganó igual. Súper bien jugado, dijo ahora es mi momento ser agresivo porque si se queda childeando, mira, si se queda defendiendo para siempre contra ese personaje, lo va a perder, yo sí. Tienes que tomar tu turno de la fuerza de alguna forma y pucha, el Sounds lo hizo espectacular. Definitivamente. Tenemos salto para atrás, queremos evitar cosas de Hyde. No, que va a ser Rana 3C. Yo ya lo veo. Uy, ese. Hueva al Pogo. Definitivamente, situación inusual. Dios mío, qué estafa más grande fue que acabo de ver. Qué robo más grande. Y le echan en Diego 5A. Tenemos ruta. Oh, pero ahí. Drop. En todos los drops, el Sante se está pegando un 5A. Para dar de retomar su turno. Y yo no sé si el Kuz se habrá dado cuenta.
Como para ver si le pega un TP o algo la próxima vez que lo recupere con un combo. Puede ser. Nada, mira, lo tiene. Lo está aburriendo, lo está aburriendo. Sí. Es que no es mucho lo que puede hacer ahí en vez de. O sea, puede desbloquearlo si querés. Quedarte ahí o guardar el board, para no sé. Lo hizo bien ahí, lo hizo excelente. Podría haber metido un botón incluso. La borrega. Ay, ay, ay. Está muerto. Tiene que ganar 100 de barra. Si no, lo pega. Tiene dos. Claro. Buen canjeo de. ¡No! De Mitter, desafortunadamente no mató. ¡Oh! ¡Anime! No puede ser. Ay, ay, ay. Puede que mate. Oye, merece. ¡No! Están los dos en un pixel. Te paras con DP, espera. ¡Te paras con DP! ¡No! ¡Se paró con Dutch Grab! ¡Dutch Throw! No puede ser, weón. Ahí. Decisiones rápidas. Yo creo que Santos estaba pensando, se va a parar con botón nomás. Y... Buen DP. ¡Ah, ya! 6 y 6 daño. Eso va a doler muchísimo. Y ahora ganó el board. Pero ¡ay, no lo veo! Pero no importa porque tiene ese. Ya. Oh, y se va de Green Bay. Ahora está muy peludo. Buen tech. Muy, muy buen throw. Ah. Oye, pero qué raro que no le haya pegado. Parece que hizo Backdash. Estaba justo mirando al sound test cuando hizo el tech. Sí. No, se hizo el. ¿Cómo se llama? Curso se tiró para atrás y te tiró con Asaul. ¿Cómo se llama? Asaul 2C, creo que ese botó. Sí. No, bien si mal no recuerdo. Si mal no recuerdo, el J2C de Hyde igual le chiftea un poco la caja, así que puede que por eso no le haya pegado el botón B que tiró el sound test. Puede ser, o sea, si nos vamos como en la matemática, el sound test está a más 8 y si buffereó el 2C, que pega como en frame 12, creo. El 12 del Byakuya. El 12, no, el 12 11, 12, lo dejó buscarle. Entonces, el Kuso pudo haberse salido por la inbol del Backdash y como ya no pegó, era muy fácil hacer el J12. Pero sí, frame 11. Si es que no alcanzaba, porque. Bueno, también el 12 de Byakuya tiene una ventana de whiff bien grande, porque casi nunca va a whiffar ese botón, entonces. Ya. Por eso ya. Estaríamos listos por ahora con los matches. Tenemos que ver quiénes son los que se van a agarrar a combo al final. Sí. Tenemos que ver quiénes pasan. Veamos los standings acá en el matcherino. Y tenemos a El Kuso con el Soundtest, que justo acaban de venir jugando. O sea, no, de hecho no, porque acá sale que está. Mira, qué curioso, porque está el Almax y el Soundtest. Están con la misma cantidad de. Como de victorias y derrotas. Ya. Así que yo creo que para hacer un desempate y por el fanservice de que estos dos jugaron el torneo pasado, desempaten con el Soundtest con Almax y después el que gana juega contra el Kuso. Así es. Venga a verlo acá, pues ¿cómo lo hacemos? ¿FT3 o FT2 o FT3? Yo creo que debería ser un FT2 o yeah. Mejor dicho, no, un FT3, porque esto es como lo más cercano a una Losers Finals dentro de un contexto de round robin sacado de lo más rápido de mi imaginación. Entonces, aparte que igual es temprano. Eso, diles que vengan para acá porque me parece bien estar en el stream. Kuso, mira, la jugaste súper bien. Te metiste en su cabeza, eso es lo que puedo decir. Con el. ¿Cachaste que se está tirando muy para atrás con el. Yo no sé si el DP de Hyde tiene invulnerabilidad suficiente para sacarse el FF de Byakuya encima. Pero encuentro que ese DP que le limpió las redes fue como el momento decisivo en el que el Santos decidió ir más por el daño que por el Loki. Y eso como que le jugó muy en contra porque después estaba tirando Loki, pero estaba jugando demasiado conservador. A miedo de que quizás te pararas con, no sé, con alguna con 2-3-6-6 o alguna cuestión así, que en algún momento lo hiciste. Pero ese que quedaron con el pixel mágico y te paraste con Dutch Throw, es la mejor decisión que podría haber tomado porque... ahí lo más probable es que si te hubieses enfrentado, no sé, pues,
Amazoma te habría pegado algún tipo de hueso ofensivo, ¿cachai? O pseudo ofensivo, no sé, 1AD, ¿cachai? Y si tú estás ahí haciendo un dash de cerca, ¿cachai? Igual es un RPS el porte un buque, pero básicamente hay como una pura respuesta correcta para el weón que está haciendo lo que ya, ahí actualicé para FT5, o sea, FT3. Que en realidad, o decir, vivir como en... O vives en FT3, o vives en mejor de 5. Así es. Que es lo mismo, pero bueno. Literalmente lo mismo. Y ahora esperemos que entre en Almax para hacer la Thug Finals. Thug Finals. La Poverty Finals. Poverty Finals. Instant Finals, Instant Noodles Finals, Sopa Maggi Finals. Las finales de, ¿cómo se llama? De Dive Kick, pero si te pegan, te mueres en la vida real. Verdad. La joya contra Swift Master de DNF Finals. El final es un mirror Swift Master. Oye, esa wea debe ser horrible, fome. Cuando llegas a Grand Finals, o sea, a Winners Finals, pero tu oponente también juega a Swift Master. Oh. Mátense para el desempate, weón. Qué tanta cuestión. Mátense para el desempate, sí. Esperemos que el Almax aparezca. Bueno, el Almax se fue. Dijo, no, qué fome. ¿Qué tenés para sinceramente está, lo pillaron en el baño? De hecho, vuelvo en 2 minutos. Ya, cabrón, se fue el admin. Puta, una cosa que es como difícil cuando uno está jugando esto es tratar de automatizar, por así decirlo, la forma en la que tú te querías acercar, pero de manera de que tú puedas ir variando las cuestiones. Pues anda, si yo... Siempre voy a poder hablar de la perspectiva de mi mono. Pero si tú tiras, si yo estoy todo el rato tirando 6-6-C, como que obviamente tú vas a estar preparado para eso. Pues entonces, de repente, no sé, pues te acercas con un dacha normal, dacha nada, dacha salt, ¿cachai? Por ejemplo, en la clásica, el mejor ejemplo en ese caso es Merkaba. Porque si Merkaba te tiene en corner y no tiene ningún gusano en ti, te va a tirar dacha y te va a tratar de baitear el throw para tirarte a salt, ¿cachai? Es como un juego bien clásico. Pero si tú eso lo llevas al mid-screen, se vuelve básicamente que también conoces a tu personaje, porque hay propiedades que son bien específicas de cada personaje. Por ejemplo, vimos que Kai'Sa se sacó caleta de cuestiones de encima con el 6B de Elnum, y yo creo que esa es una opción que quizás se podría explorar. Recordar que Elnum es una personaje que, si no fuera por el Berry, el Frosted y el equipo de Elnum Sudamérica, yo creo que jamás se habría expandido tanto como lo hizo en Estados Unidos. Que desapareció el Shaquille O'Neal, mejor conocido como Unis Player. Y puta, dejó de desaparecer, dejó de aparecer el nombre en Estados Unidos. Pues bueno. Una pena, ¿no es cierto? O sea, está el Magnets, pero como que... Yo siento que el Magnets como que no ha cambiado su estilo de juego desde Unist. Entonces como que es jugar con un weón que es bueno, pero que no ha... Como que no se ha adaptado a los tiempos nuevos, pues, y obviamente eso le juega en contra. Bueno, yo puedo con mucha confianza decir que a Elnum la carrera Chile. Sí, 100%. Yo estoy de acuerdo con eso. Elnum seguiría jugándose como Elnum DCT si no fuera por los basados Berries y Meta. Y la Elnum, yo no cacho mucho de los cambios de DCT ahora. O sea, sé que tiene cambios grandes, sobre todo en las balas, pero... Elnum DCT no es lo mismo en este juego. Hay matchups en DCT que eran parejos, relativamente buenos. Que si tú lo juegas como la Elnum DCT en esta versión, vas a morir. Porque las balas ya no son tan buenas. O sea, siguen siendo buenas, pero
Anda, el cine me contó que antes de la Elnomel no le podía borrar las cuestiones con los botones C, y a mí me dio pena ese matchup. Me puse a pensar en ese matchup y me dio mucha pena. Ya, voy a mandar un mensaje al Anmax para ver si llega un rato. Porque quiero que se saquen la mierda todo, porque es entretenido. Es entretenido ver cómo el Byakuya player aprende a jugar la Byakuya. Yo también me acuerdo cuando le jugué los mirror al Bijaro, y era como, o nos acercamos y nos sacamos la chucha 5, ¿eh? O de lejos nos tirábamos pelota, ¿no? Era ping pong, literal. Debe ser chistoso. Y si es entretenido, ese mirror es mucho más entretenido de lo que parece. Para los que lo están jugando, porque verlo es muy fome. Yo, no quiero como hablar mucho de mi triste experiencia de que nadie jugaba Wagner conmigo en Chile. No lo aprendí yo solo. De más, pues era una buena que no existía. Aprendí que aprendí Wagner a base de pura Yusuriha y pura Elnum. Porque le jugaba al Zed, al Verde y al Meta todo el rato. Claro. Pero el... ¿cómo se llama? El... pucha, el Black Bass jugaba algo, pero es un juego que ya de por sí juega poco, y el Taco está retirado y el Taco juega todo el caso básicamente, así que tampoco diría que es el mejor punto de referencia considerando que jugaba todo el caso. El Black Bass jugaba Warner cuando yo no estaba, y cuando llegué ya básicamente estábamos jugando CLR, entonces se cambió de mono. Se cambió al lado oscuro. Claro, dame un segundo, voy a partir. Hizo la gran... de gran Fendo, y se cambió a Hyde igual que él. Bueno, maldito. ¿Cómo te odio? Bueno, en honor al tiempo, vamos a esperar un ratito más. Y si no pasa nada, vamos a tener que tirar al Sontes contra el Kuso nomás de nuevo, porque el Armax no está respondiendo. Y tampoco la idea es mantener esto más de lo que debería ser. ¿Cómo se le pronuncia? ¿Como el Rack o el Ras? El Raset. Como Razer. Ah, el Rack. Sí, ¿qué lata por el Armax? Yo creo que vamos a tener que... de ir por el... por el Soundtest, iba a decirle Bover. El Soundtest contra el Kuz nomás. No, porque si ya. Bueno. Ya habría. Yo habría respondido. Debe estar en otra, pues. Y con razón, pues si pensó, ah, ya estamos listos. Ya lo volví recién. Voy a decir el. Dígame como quiera, hizo el Soundtest en chat, pero la gente no sabe que tú eres Soundtest cuando te llamáis Bover en chat, pues. ¿Cachai? ¿Te puedo hacer rot? ¿Quién es Bover? Me voy a caer de la risa si es que se llama Roberto. ¿Por qué es un nombre que se me ocurrió de la nada? Bob Test. Oye, yo pensé que Lewis te iba a matar. Yo de verdad pensé que Lewis se iba a matar. Yo, la única razón por la que dudé era porque tenía la vida verde. Y de repente a veces los monos... aguantan. Más encima que Hyde no tiene como no sé, uno se imaginaría que el mono base del juego tendría como la cantidad de vida media, pero no.
tiene como un poquito más que el promedio. Entonces ponte tú, por así decirlo, Hyde no tiene 10.000 de vida. Y tiene más que eso. Y por eso aguanta con un pixel. Tiene más vida. Susano de odio. Pobre Bruno Díaz, son mal. Ya, vente nomás, Kuzu. Íbamos a jugar la Grand Finals, ¿ya? Entonces, para referencia, Soundtest podríamos decir que está el Losers y el Kuzu están Winners. Que el Anmax ya no llegó. Desapareció el Anmax. Será recordado con cariño en nuestros corazones. Vino a dar una mano el pan Anmax, un grande. ¿Cómo es eso? O sea, de que viene... No, que el curso. Se puso fan de Fate. Gracias que están haciendo cosas de cambiar de color, así yo puedo poner rápidamente el score. Y apagué el juego. ¡Tum! Se cae todo, se cae me corta todo. La luz a mí también. Ya a ver cómo se agarran a cachuchazos los panas. Estamos en la última del día. No, el curso dice no, yo no quiero nada. Buen sabor. Ay, el no le dio el tiempo el wifeo. Pero no importa porque ¿ya? Tiene el signo. Le challengeé con Reka. El botón sin stagger, dijo el Venice. Hoy challengeé con Doha. ¡Uy! No le, creo que ese era un pogo, que no le salió. Queda justo fuera del rango del 2A y se va de 2B ya cuya, lo cual implica dolor, meter, ciclo y el cerro. A la cárcel le dijo. Literalmente a la cárcel. Okay. Buen Santos está preparado, ya lo está esperando ese rango porque si tira de pele lo va a castigar. Ay, ay, ay. Tenemos el 13 counter hit. Ay, ay. Full corner. Va por fuego, cambio de lado. Pensé que iba a ir por 6-6. Mira, oh, no, wey. Pero, ay, estos niños. La gente, Dios mío. Toma el turno al tiro. Quedan 5 segundos. No. Se paró con 2A, no. Castigable 100%, muy bien. Oh. ¿Ah? Ya tenemos un pequeño lax pack nomás. Oye, a mí me echó de la sala, así que. ¿En serio? Sí. Oh, malísimo, bueno. Yo sigo vivo al menos. Sí, es que no sé. Ahí va el próximo. Que vayan a cargar este peligro. Sí, ya tenemos cartas de parte de Kuzu que falla, lamentable. Y era. Esto puede ser Windrun para Soundquest. Ya vamos a al tercer round. Es el derecho de ambos. Hoy tenemos un intento de chill que se va en rojo. Que el 2A de Hyde es demasiado bueno para agarrar backstage. No es una opción muy buena tirar backdash contra Hyde cuando termina sus maromas porque tiene el 2A. Es que no lo ha ocupado, obviamente, pero difícil que lo haya ocupado en midscreen antes de eso. ¡Uy! El overhead estuvo bueno eso. Ya tenemos setup para la última. Se bloquea todo, trata de salirse con Reka, pero... ¡Ah! Se fue con la web de arriba, se lo pide.
1-0 para Santa, espera. Sí. Ya Santa, te faltan 5 más nomás. Ah, se me escucha abajo porque estaba lejos. Estaba reclinado hacia atrás en mi silla. Tengo un segundo match. Assault JA. Que claro, hace daño, pero eso es todo lo que hace. ¿Sabes qué? Hay algo que yo he visto en Santos no hace, que yo he visto que hacen harto los viejos ya norteamericanos, por lo menos, que hacen el juego del Dutch Throw Assault. O sea, Dutch Assault. Strike Throw Assault. Eso, perdón. Que hacen Dutch Assault C, Assault JC, y como que no lo he visto en el Santos hacer eso. ¿Por qué? ¿Que hay positivo? ¿Qué hay con tu turno? No está aprovechando el juego del Strike Throw Assault. No, le tendrá miedo al 3C, me imagino, igual. Pues. Y ahí lo hizo dudar medio segundo y se comió si la vez. Tiene miedo al 13 OS, tiene que aprender a lidiar contra el OS. Pero. La única forma de saber si tu oponente hace un OS es que tenés que ir a agarrarlo o hacerle una sorpresa. Y tenés que arriesgar un poquito tu vida para sacar información. Que siempre, pucha, si lo que busca es ganar, es una opción muy válida. Que le va a gastar el tiempo el veo probablemente. Bueno, si tiene para tirarlo con el mejor todavía, pero ya fue suficiente. Sí. Seguro ya hace el setup un poquito antes. Lo dejo lejos de la red de atrás, pero entre stagger lo va a tirar para atrás, listo. Tiene una gema, dije. Una gema encima. La gema de Hyde. La gema de Hyde. Gema de Uy, lo mató. Ah, bueno, sí fue un confirm de counter. No creo que lo fuera a drogar, pues igual se sabe súper bien sus combos. El 6-6-B, probablemente. Bueno, childeos, no puede sonar gratis. ¡Uy! Ya. Y le logra hacer el Frame Trap, bien ahí. Y es incluso Starter Counter Hit, entonces pues, harto daño. 4 luquitas. 4.20, iba a decir. 4 luquitas sin Burpal. Chile mata de Sontes, justo todavía no lo contesté, ahora tiene ciclo. Y no ha ido por el throw, ¡Ay! Lo pilló con la Frame Trap. Y con dos starters, posiblemente saque Beater para. ¿Sí? Sacó justito. En el último golpe sacó el Beater. Buena ejecución ahí. El Kuso juega súper aguja con los recursos. La jodida, tiene muy buen manejo a sus recursos. Como que no lo he visto que se le pase mucho el CS y las barras las ocupa súper bien. Uh-huh. Aparte, Hyde es un personaje que tiene que ocupar las barras mucho. No sí. Necesita guardárselas. ¡Ay! Hoy trata de hacer Reika desde el otro lado. A menos que intentara hacer un DP y por el cambio de lado de Yakuya se hubiera convertido en una roca, que es lo más probable. Increíble que todo eso fue Gables y tuvo dos whiffs entre medio. Y salta por arriba, no, el igual, porque el CB extiende la caja como estúpido, lo cual es la debilidad del CB. Ya saben, cabrón, párense con DP. ¡Ah! Force Function Grid Break que cuenta como counter hit con daño adicional, no yo. 4007, una vez te nació, ¿no? Casi, 4007, oh Dios mío. Uy, lo suelta con el 2-2-B, lamentable. Ahora Sontes puede robarse el round de vuelta. El de vuelta necesita, listo. Lo vi con el DP. Uy, lo mató. Yeah. Ah, bueno, sí. Los DP pegan harto en este juego, sí. Ya esta vez lo bloquea, no se va a ver ahí más antes. Pero se va a herir de todas formas. Eso fue el mental stack nomás. El Santos había estado bloqueando súper bien los asaltos. Se puso nervioso. Uy, de nuevo, de grid break. Pa. Creo que puede estar safe jump el 2-14-6. Pero tal vez ese no era el combo para eso. Porque se recupera súper rápido el.
Yo creo que el Kuzu sabe que puede hacer el save jam ahí, pero me da la impresión de que está esperando quizás una respuesta más agresiva de parte del Bower, quizás el Sant está esperando quizás de que hiciera algún tipo de dash, luego que apretara 2B o algo así. Bueno, igual el uso de save jumps en el Undermight es bien político. Hay gente que dice que no existe un save jump porque puede ser violento. Así que cualquier opción es válida, honestamente, es tu opción, úsalo como quieras. Bueno, si quieres concentrar, voy a tuya. ¡Oh, qué bueno! Y le hizo el cambio de lado, mira. ¡Ay, ay, ay! No lo puedo... No agarró el combo. Pero se asegura el ciclo. Por... Seguro el ciclo. Quizás porque fue combo de Saul, por eso. ¡Uy, qué bueno! Cargió para asegurarse un poquito de meter y con el chill se lo llevó de baja. Muy bien. A ver si vamos a ver algún... run up JB. ¡Uy, lo pierde! No, es que... Lo tiene, lo agarro igual. Le tiene, me da la impresión de que el curso le está teniendo mucho miedo al JB de manera defensiva. Entonces, dacharle a Viacuya no es una buena opción, no le sale el DP. Definitivamente, no, abrió un botón. O sea, se paró. Y ahora, Viacuya tiene dos. 100 de barra. 3. Otro. Tiene Warp para la serie, luego va a tirar todo el rato. Bueno, no, honestamente no veo por qué no. El ciclo va para... el over 10 segundos. Oh, qué buena. CS reversa muy bien ahí, se lo lleva. Lo espero súper paciente. Vamos a tener una tiradera 1-1 todo el rato, mira. Me da la impresión de que ese va a ser el caso en esta ocasión. Bueno, igual atento porque... si el curso gana esta, gana todo. Uh-huh. Y lo va a poder continuar, está cerca. Y no va a gastar barra porque la quiero jugar. ¡Uy, qué buen throw! Una opción que no hemos visto. Le va a estar el veo. Ay, ay, ay. Y se le va a ir todo al mito. En general, si Viacuya te deja con una. Con una red encima, tirar veo no es una buena. Tirar veo no es la mejor opción contra Viacuya. Depende. Es una. No, sí, depende. Pero es más arriesgado que contra la gran mayoría de los machos. Acá el Sontes se lo lleva, van a dos. A dos, mira. Para generar el reset. Aparte que. Bueno, es muy normal que los Viacuyas, como tienen el setup, no arriesguen el Oki. Pero cuando lo hacen para barcearse un poquito más, realmente ahí hacer la opción poco viable funciona. Pero, amigo Berrick, no entiendo qué uno es ese. Mi pana hizo el OSB de yo. Ah. Puede ser. Ay, qué mala decisión, Dios mío. La gente no, quizás sí, pensó que le iba a poder romper con la. Puede con ser la que pensó que le iba a poder pegar. No. Le cambió el de lava al input, no puede ser. Berry, si me baité el veo con OS, me voy a poner muy triste. Tenemos Rika de nuevo. Ahí no cambió. Tenemos Dutch lo que entró. Bien ahí. Ya 30 segundos y le. No le bloqueó. Nada, lo mató Stiggers. Lo mató Stiggers. Sí. Ya, dos starter. Tenemos un bounce. ¿Está con mi bar? El Santos es 2-2-2 es el. Buena ruta. Esa es la ruta del Fallen. De nuevo. Hyde literalmente no puede pegar tu nuevo overhead si tú le bloqueas el 2. No hay necesidad de pararse. Uy, el último round, mira. A ver, será el último round, se lo llevará a Kuzu. De hecho, sí puede ser de cualquiera. Ya, presión iniciativa de... Volvimos a neutral. Oh, y le pega con el. No puede ser, eso fue la hitbox más bizarra que he visto este juego hasta el día de hoy. Oh, y Sound te dice: No el jueguito aéreo de Hyde. Le chintea un poquito, saca grit. Eso, paciencia, gana el grit. Ay, y ay, ay. De starter en el corner. Ta.
o simplemente mucho. ¿Cómo va a ir por la blockchain? Probablemente lo quiere chipear. Ah, no, lo mató. Gana el Stardom y con eso se iba todo. Sí, eso sería todo. Puso la clutcheo. Ahí al final. Dijo, brother. Brother conmigo, ¿no? Le dijo. Ay, esto estuvo súper peleado en todo caso. Sí, jeez. Un Stardom siempre es bonito ver. Te deja ahí muy tenso, muy emocionado, tanto de ver y jugar. A mí una cuestión que me estresa harto cuando hacen el Stardom y bueno, hace Dutch Throw. Porque personalmente encuentro que es muy difícil reaccionar a eso. Como que tiene que estar preparado con el OS. Pero bueno, felicidades felicidades al curso. Felicidades a la victoria. Felicidades a todos por Jaguar, en realidad, pues estuvieron bueno los masters en general. Sí, esperamos que lo hayan pasado bien y sigan participando, porque siempre se vienen cositas, siempre estamos con harta actividad y con ganas de que la gente juegue y disfrute el juego. En eso estamos, pues. Así que eso. Muchas gracias a todos, felicidades nuevamente, como dijo el Battles, a todos por jugar, también el curso, porque oficialmente se lleva su primer torneo, no, creo que su segundo torneo online, así que muy bien, todo un dios, todo un pasado, también felicidades al Sontes por también llegar tan alto y haber ganado las partidas que ganó. El desempeño y el progreso siempre son buen recompensado, hay que practicar harto y es rico cuando ves progreso. Y también gracias a mi amigo acá, Butterflies, por comentar conmigo. Porque tengo que manejar todo y así que una mano extra para comentar siempre se aprecia mucho. Muy bien, encantado. Me gusta hacer esto. Y eso, y también gracias a todos por ver. Tuvimos harto movimiento como sus 10 espectadores promedio, así que me alegra ver que la gente está atenta. Y ojalá se motiven para seguir participando en lo que se viene. Ahí cuando puedan echarle la mirada a los topics, dejé el ¿cómo se llama? El tweet longer del Psychotic jugando a la Mazoma en uno de los peores matchups que tiene este juego. Para que cachen más o menos cómo es el tren de pensamiento en high level, en top level, son cuestiones que de verdad uno no se imaginaría que pasen en tan poco tiempo. Le dan una belleza bien. Hacen que el juego en realidad sea súper bonito. A medida que uno va jugándolo más y más. Sí. Y eso, yo feliz de estar aquí. Siempre dispuesto a hacerme un tiempito para venir a ver su buen uni. El viejo confiable. La vieja confiable, sí. La vieja confiable. Bueno, y ahora voy a tirar el raid al Salacio. Porque está haciendo algo. Está haciendo Rep 2. Y sé que a la gente le encanta Rep 2 porque odia Strike. Así que. Gracias a todos. Nos estamos viendo. Cuídense. Chao, chao. Oh.